¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ideas de Negocios. Gracias por estar acompañándonos. Hoy es miércoles 24 de marzo del 2021 y pues tenemos hoy información muy importante. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista de negocios y pues les agradezco a todos que nos estén aquí acompañando. Pónganos sus comentarios. Gracias a Josefina que nos está mandando mensajes. Un fuerte abrazo. Gracias por compartir. Pues les platico que hoy vamos a tener información muy importante. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas noticias que están marcando tendencia en el mundo de los negocios, pero también vamos a tener entrevistas, vamos a tener a mi querida Marisol Huerta, analista senior del banco B por Más, quienes nos va a estar dando también información sobre lo que está pasando en este tema del sector financiero. Pues vamos a tener mucha información de este tipo. También vamos a hablar hoy con la asociación Provapeo. Pues, ¿qué les parece? Muy buenas tardes. Ya veo que se está uniendo Marta Claudia. Veo que está Gloria Gómez. Muchas gracias por estar aquí. Pues estamos transmitiendo en vivo desde YouTube, Facebook, LinkedIn y ahora también en Twitch. Ya saben que al final pueden interactuar con nosotros con el número 1, 5 y 10. El número 1 es para decir, estoy aquí presente, Miguel. El número 5 es para decir, Miguel, estamos compartiendo. Y el número 10 es para decir, Miguel, hemos interactuado contigo. Pues muchas gracias a todos los que están aquí. Y saben que les quiero anticipar. Hay un foro mañana a las 5 de la tarde que se llama Cuidemos el Planeta. Viene la hora del planeta y van a estar Ecose, Unilever, Tetra Pak, Nestlé, grandes corporativos aquí hablando sobre este importante tema del medio ambiente. Y los invito a que vayan al Facebook, se registren, ahí está en primer lugar, en la paginita al entrando ustedes pueden ver pues qué información hay sobre este foro, ahí le pueden poner registrarse. Y bueno, déjenme poner ahora en pantalla sus comentarios para agradecer. ¿Quién anda por ahí? Dice Calavera Vapera, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Es que hoy tenemos una entrevista con una asociación llamada Provapeo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes conocen esta asociación? Martín Sánchez, muy buenas tardes, ¿cómo estamos, amigos? María Romero, gracias. Martín, gracias por estar aquí, mi estimado amigo. 1 y 10, quiere decir está presente y aparte nos está dando like. Pues, ¿qué les parece si ahora pasamos con la información? Con el resumen de noticias. Hoy tenemos información importante. Resumen de noticias. Recuerden que la dinámica es, ustedes van a decir cuál es la información más importante para ustedes en el día. Me ponen el nombre de la empresa, por ejemplo, me pueden poner AT&T y emoticón de aplausos para dar su voto, decirme voto por AT&T, y nosotros entenderemos que esta votación indicará la información más relevante para ustedes. Vamos a comenzar con la información, y es que AT&T pone internet en la línea 5 y 6 del metro. Fíjense que esta compañía desplegó su red 4G LTE en estas líneas del metro de la Ciudad de México para brindar conectividad a las más de 320 mil personas que usan a diario ambas líneas de este transporte público. A partir de ahora, las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, A y B ya están conectadas con la red de AT&T. En total, esta compañía ha conectado 10 líneas del metro, beneficiando a más de 4.2 millones de personas. Según dijo la empresa en un comunicado, la línea 5 del metro de la Ciudad de México recorre Pantitlán hasta Politécnico y pasa por estaciones como Terminal Aérea, Oceanía y La Raza. La línea 6 va de Martín Carrera a El Rosario y pasa por estaciones como Huamazcapotzalco, Vallejo, Linda Vista y Basílica. Ahora ya están equipadas con internet. ¿Qué les parece esta información? ¿Será que ustedes consideran que la información de AT&T que pone internet en las líneas del metro es la más importante? Mariel Medina, Gaby Medina, Daniela, Adriana, gracias por conectarse. Daniela Cuso, gracias Calavera Vapera por compartirnos. ¿Qué les parece si nos vamos a la siguiente información?
Banorte y la Federación Mexicana de Fútbol informaron que el Banco Fuerte de México será patrocinador oficial de la selección nacional de nuestro país, por lo que se convierte en el único banco que acompañará a la escuadra nacional. Con este hito, Banorte dijo que se une a la selección y a más de 120 millones de mexicanos que se ponen la camiseta para alcanzar un mismo sueño, representar e inspirar a todo un país, haciendo un México más fuerte. John de Luisa, presidente de la Federación, y Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, anunciaron la firma de esta importante alianza desde el Centro de Alto Rendimiento. Durante la conferencia de prensa, los jugadores Héctor Herrera y Edson Álvarez, así como el director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Gerardo Torrado, dijeron que daban la bienvenida a Banorte como patrocinador de la selección mexicana. ¿Qué les parece esta información? ¿Se merece algunos votos o no hay votos para ella? Vámonos a ver la siguiente noticia. McDonald's dejará de usar productos de plástico desechables. Arcos Dorados, la mayor franquicia independiente de McDonald's en el mundo y que opera en México, dejó de usar productos desechables de plástico en todos sus restaurantes de la Ciudad de México para ahora sustituirlos por opciones sustentables. Todo esto después de que el 1 de enero del 2021 entró en vigor la segunda etapa de la prohibición de plásticos desechables de un solo uso en la Ciudad de México. Derivado de este cambio, McDonald's reducirá la cantidad de residuos que generen sus restaurantes, lo cual representará un ahorro de plásticos para la capital de la República de 103 toneladas. Imagínense, 103 toneladas de ahorro. Bueno, esto es lo que está diciendo la empresa Arcos Dorados en cuanto a la inversión económica. Solo para la Ciudad de México será de cerca de 0.9 millones de dólares al año, que dependerá de la recuperación del negocio. En los próximos días, no se sorprendan de que su tenedor, cuchillo o cuchara sean de madera o cartón cuando visiten McDonald's. ¿Cuál es la información más relevante para ustedes? AT&T, dice Marta Claudia. Pues vámonos a la cuarta información de este miércoles 24 de marzo. A partir de este miércoles 24 de marzo, HSBC México informó que puso a disposición de sus clientes Apple Pay, una forma de pago segura y privada que le permitirá evitar entrega de su tarjeta de crédito a otra persona, tocar botones físicos o intercambiar efectivo mientras usan el poder del iPhone para proteger cada transacción. Los clientes de tarjetas de créditos de HSBC únicamente necesitan sostener su iPhone o Apple Watch cerca de una terminal punto de venta para realizar un pago sin contacto. Cada compra con Apple Pay es segura y se identifica con Face ID, Touch ID o la contraseña del dispositivo, así como un código de seguridad dinámica único. ¿Qué les parece esto a los clientes de HSBC? Así concluimos esta primera parte de las noticias de negocios. ¿Para quién es su voto? Díganme, por favor. Arcos Dorados, considera Michelle Banorte, dice Marta Claudia. Víctor dice, enhorabuena Banorte, ahora que le respeten, que le respondan a sus clientes que terceros han defraudado más de un año para que mi padre le regresen sus ahorros. Pues ahí está un llamado de atención para Banorte. ¿Y qué les parece ahora si nos vamos con noticias breves que les tenemos preparados? ¿Qué nos están enviando a la redacción de Ideas de Negocios? Pues aquí están las noticias más importantes. La empresa Telespacio lidera el despliegue de un nuevo centro de información de Galileo en Latinoamérica. Telespacio Ibérica dirigirá el nuevo centro como líder de un consorcio compuesto por socios industriales e institucionales europeos y locales. El nuevo centro estará en funcionamiento durante 36 meses y ampliará el ecosistema de centros de información de Galileo en Latinoamérica. El equipo promocionará los programas espaciales de la Unión Europea y generará un valioso conocimiento sobre los mercados locales de GNSS, haciendo un seguimiento de las iniciativas locales y regionales de navegación por satélite y de los principales stakeholders.
Koblenz sigue apoyando a través de donaciones a hospitales de la Ciudad de México para una sanitización profunda. Los equipos sanitizadores fueron entregados a los hospitales de JOCO, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General Región 2, Villacuapa, cuales serán aprovechadas para desinfectar ambulancias, clínicas y distintos espacios que son utilizados por gente que acude a estas instituciones. La empresa de soluciones para la agricultura BAS y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable presentaron Alas para el Campo, una iniciativa para la conservación de la mariposa monarca y otros polinizadores. Esta alianza busca contribuir a la preservación de la mariposa monarca a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas en la ruta migratoria mariposa. En esta actividad se promueve la importancia de la preservación de los polinizadores y los servicios ecosistémicos en la agricultura. Los rastreadores solares Trina Tracker garantizan una mayor potencia a la planta solar en Colombia. El proyecto Bosques de los Llanos, que en breve iniciará operaciones en su tercera fase, reducirá 58.350 toneladas de emisiones de CO2 al año. Adecoagro avanza en su transformación digital con Motorola Solution. El nuevo sistema de comunicación digital aumenta la seguridad en las plantas, la seguridad en las zonas remotas y reduce el número de accidentes y pérdidas de carga. IBM lanza servicios nuevos y mejorados para ayudar a simplificar la seguridad de la nube híbrida. El conjunto de servicios puede ayudar a las organizaciones a proteger datos, identidades de usuarios, cargas de trabajo y aplicaciones a través de una nube dispersa y en sistemas locales. La empresa global con tecnología mexicana Paybook anunció la alianza con destacadas empresas del sector financiero a través de Sync API, que conecta e integra información de bancos, procesadores de pagos y datos financieros, logrando automatizar y simplificar las operaciones diarias, reduciendo tiempo y cruces complejos de datos, dijo la empresa en un comunicado. La empresa Procter & Gamble está lanzando Salvo con una nueva versión que elimina el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19 en superficies. La nueva estrategia de la multinacional ya está disponible en los supermercados en distintas presentaciones. El legendario McRib de McDonald's se despidió de México con ventas récord. Después de más de 10 años de espera, McDonald's anunció el regreso de uno de sus productos de temporada más deseados. McRib estará disponible en México hasta el 31 de marzo próximo del año 2021. Y por ahora la empresa reporta cifras récord en ventas. Pues hasta aquí la información. ¿Qué les pareció? Toda esta información, estamos tratando de darles la mayor cobertura en temas de negocios aquí en México que nos envían las empresas. Y ahora tenemos una alianza con Industry Trend en español, esta página, este sitio de noticias a nivel internacional basado en San Diego, con quien tenemos una alianza. Pues aquí están las noticias internacionales que nos provee este sitio. Adelante. Honda Motor Co. dijo el martes que extenderá las suspensiones de producción en algunas plantas de América del Norte hasta la semana del 29 de marzo debido a varios problemas de la cadena de suministro. La semana pasada, el fabricante de automóviles japonés dijo que una variedad de problemas lo obligaría a detener la producción en la mayoría de las plantas norteamericanas durante toda la semana del 22 de marzo y afectaría la producción en el resto de sus plantas norteamericanas. Honda citó el impacto del COVID-19, la congestión en varios puertos, la escasez de microchips y el severo clima invernal para los recortes de producción. El uso de cámaras en el automóvil de Tesla Inc. para grabar y transmitir imágenes de video de los pasajeros para desarrollar tecnología de conducción autónoma plantea preocupaciones sobre la privacidad, dijo el martes la influyente revista estadounidense Consumer Report. Consumer Report dijo que el uso potencialmente socava los beneficios de seguridad del monitoreo de conductores, que es alertar a los conductores cuando no están prestando atención a la carretera. Si Tesla tiene la capacidad de determinar si el conductor no está prestando atención, debe advertir al conductor en el momento, como ya lo hacen otros fabricantes de automóviles, dijo Jay Fisher, director senior del Centro de Pruebas Automotrices de Consumer Report. Pues hasta aquí las noticias internacionales proporcionadas por Industry Trend. Ahora les agradecemos.
También Ideas de Negocios se transmite a través de este portal internacional en espanol.industrytrend.net. No es en español, ya saben que en las páginas de internet no se permite la ñ, sino diría en espanol.industrytrend.com. Pues ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con mi querida Marisol Huerta? Gracias, votan por Arco Dorado, por Banorte, por AT&T, por Banorte, por Arcos Dorados, AT&T. Pues creo que en unos momentos más vamos a ver quiénes son los ganadores. Y vámonos con Marisol Huerta al resumen de los mercados financieros, ¿les parece? Ustedes saben que es un gusto tener todos los días a Marisol Huerta. Ella es analista senior del Banco B por Más y nos trae todo lo que está pasando en las bolsas a nivel internacional. ¿Cómo estamos, mi querida Marisol? Muy buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, creo que estás en mute, amiga. Listo. Ya te escucho. Bienvenida. Bueno, te decía que muy contenta de estar como siempre con ustedes, informándoles de lo que está aconteciendo el día de hoy en los mercados financieros. Excelente, querida Marisol, pues adelante con el reporte. Pues mira, comentarte que el día de hoy las operaciones financieras cerraron de forma negativa. La verdad, dos factores muy importantes estuvieron dentro de los inversionistas. Uno que sigue pensando el incremento de casos de COVID que se está dando tanto en Europa como en Estados Unidos. Ya habíamos señalado que Alemania está intensificando las medidas de restricción. Y por otro lado, pues en Estados Unidos también que se mantiene pues todavía ahí la situación de que se incremente el contagio en los siguientes. Entonces, pues bueno, los inversionistas decidieron más cautelosos de este escenario. Y también los comentarios que hizo ayer la secretaria del Tesoro Janet Yellen, en el sentido de que ya habíamos dicho, se va a necesitar el incremento de impuestos para poder tema de infraestructura, este proyecto que tiene Joe Biden, operaciones financieras. Otro factor que están señalando de alguna manera los fondos de inversión es que se está acercando también el cierre del trimestre. Recuerda que los mercados a veces, o sea, lo que es un cierre de mes, lo que es un cierre de trimestre, es muy importante para todos los hedge funds y sobre todo para reflejar los balances o la situación financiera. Entonces, ayer fue un año del mayor retroceso que han tenido los mercados y bueno, pues en este primer trimestre se está haciendo como un balance, como un recuento de cómo han estado las operaciones financieras. El desempeño es positivo y bueno, pues a veces quieres guardar como esos números y también utilidades en muchas de las acciones. También este es un factor que vamos a estar viendo, pues termine el mes. Entonces, pues bueno, también hay algún retiro de inversión en fondos institucionales. Entonces, pues bueno, te menciono, el Dow Jones retrocedió 0.5%, el Nasdaq tuvo la mayor caída, un 2%. Aquí se refleja un poco más la salida en las acciones tecnológicas, que de alguna manera estarían guardando la cautela en mayor medida. E importante que en la segunda comparecencia que tuvieron tanto el de la Fed con Estados Unidos, en donde se mantienen firmes y están señalando que el PIB, pues bueno, va a tener un repunte elevado, como hemos venido señalando, promedios de 5.56% para este año, con todas las medidas de impulso que se han estado generando. Entonces, pues bueno, te digo, se está haciendo como este recuento en este primer trimestre del año, que ya rápidamente pues estamos, ¿no? Y bueno, para México, lo que tenemos es que la bolsa cerró con un avance marginal, el mercado al desempeño a nivel internacional. Pues bueno, pues la siguiente semana ya vamos a estar comenzando con el mes de abril y nuevamente vamos a empezar con el tema de reportes, Miguel. Entonces, pues bueno, también los inversionistas están haciendo como estos ajustes, este balance de trimestre, ver cómo les fue a las compañías. Entonces ahorita van a estar un poquito cautelosos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en noticias corporativas, muy temprano
Bueno, y ya mencionaste que Tesla estaría aceptando ya la venta de sus vehículos a través de la moneda Bitcoin y que además también lo va a hacer en otros países, lo cual es importante. El rollo de este instrumento en la parte de que del Bitcoin y todo lo que hemos comentado, que se pueda volver una moneda ya de uso común. Entonces esto destaca dentro de las operaciones financieras y de otras compañías. Para las empresas de streaming, hay un poquito de, el día de hoy una de las empresas GMC Entertainment retrocedió 23%, y aquí lo que sucede es que los inversionistas están dudando sobre esta plataforma que tiene Paramount y el lanzamiento a través de la vía streaming por la fuerte tendencia que está dando en los últimos meses tanto Netflix como Disney Plus. Cada Disney pues ha estado avanzando de manera importante y las pruebas que han ido realizando han sido muy atractivas, y eso ha hecho que la mayoría de los inversionistas vayan hacia esta plataforma. Y por el otro lado, hablando también en temas de películas, también circuló en la mañana que AMC, una compañía que se dedica al lanzamiento de películas, el día de ayer también sufrió una caída en sus acciones, y esto porque se detuvo el lanzamiento de la película Black Widow a través de la plataforma, y además se señaló que también iba a ser lanzada a través de Disney, y entonces esto le está robando mercado a esta compañía y provocó que esta otra emisora sufriera bajas. Entonces, importante quienes están ganando en esta competencia por Netflix y a Disney como las principales empresas dentro de este mercado, las otras compañías. Entonces, destacando en las noticias corporativas el día de hoy. Interesante, mi querida Marisol Huerta. Me escucho. Interesante, mi querida Marisol Huerta. No sé si me escuchas bien tú ahí. Sí, ya te escucho mejor. Mi querida Marisol, pues me llama la atención. Entonces, hay reportes para abril y estos reportes serán de Estados Unidos, serán ¿y de qué temporada es el primer trimestre, verdad? El primer trimestre del año vamos a iniciar. Ya en Estados Unidos prácticamente estamos iniciando los reportes de algunas empresas al primer trimestre, pero de forma oficial van a ser la siguiente semana. Y en México, pues a partir de la segunda semana de abril ya estaremos viendo quiénes van a reportar. Ya algunas empresas han mandado sus comunicados. Obviamente se están yendo hacia finales de mes. Por ejemplo, Bimbo, que ya informó que va a hacer su reporte el 23 de abril, y Arca, que también está por esas fechas, 25 de abril. Entonces ahorita todas estarían yendo como a la última semana del mes, pero efectivamente ya el balance es cómo nos fue en este primer trimestre del año, Miguel, o sea, es rapidísimo, y bueno, pues eso es lo que ya está variando inversionistas, que si fue positivo, que si en enero hubo en temas económicos y en la parte de México este cierre parcial, si en el tema en Estados Unidos, por ejemplo, muy importante todo el tema de las vacunas, la reactivación. Entonces vamos a empezar a descontar estos escenarios y esto, bueno, se va a reflejar en los precios de las acciones, ¿no? Claro que sí, que estén muy bien, hasta luego. Apareció esta información. Ahora sí me dicen, ya se escucha, ¿verdad? Listo, ya se escucha. Pues les estaba diciendo que, ¿qué les pareció esta información? Pues estamos a punto de comenzar con la entrevista. Y ahí como me escuchan ustedes bien, ¿verdad? Creo que ya está todo listo. Pues muy bien. Quiero que saluden, tal vez, si ustedes me permiten, a nuestro entrevistado. En un momento más ya vamos a pasar con él. Se llama Roberto Alan Sosman. Él es director de Provapeo. Así pueden poner, hola Roberto, hola Provapeo. ¿Qué les parece si nos vamos ya en este momento con la entrevista? Y pues adelante. Es un gusto para mí tener hoy a un tema que creo que es de relevancia a nivel nacional por lo que implica, y está conmigo Roberto Alan Sosman. Él es director de Provapeo México. Vamos a hablar hoy del cigarro electrónico. Yo quiero preguntarles a ustedes, además de que saluden a nuestro invitado, además de que aquellos que nos escuchan en el podcast, díganme por favor, ¿qué piensan ustedes? ¿Conocen las diferencias entre un cigarro electrónico, un cigarro tradicional, estos nuevos dispositivos que no queman el tabaco, sino más bien lo evaporan,
o no tienen tanta información de todas estas alternativas que hay en el mercado. Pónganme ahí sus comentarios. Y bueno, quiero saludar con mucho gusto a... Perfecto. No, hombre, gracias a ti, mi estimado, por estar aquí presente. Yo veo ya, permíteme nada más, veo a varias personas conectadas. Gaby Romero, ¿quién más anda por ahí? Les agradezco a todos los que están aquí comentando. Me dicen que se escucha un poquito bajo Skype. Ya estamos resolviéndolo, ya está listo. Creo que ya te escuchamos mejor. Y ahora sí, pues Roberto, ¿quién es la Asociación Provapeo? Primero, en resumen. Bueno, Provapeo México es una asociación sin fines de lucro. El propósito es abogar para que los jóvenes adultos en México tengamos acceso legal a los productos que nos permiten consumir nicotina, pero sin el tóxico que es el humo. Como mencionaste en la introducción, recibimos la nicotina a través de la vaporización de un líquido. El cigarro electrónico no contiene tabaco. Lo que transmite es la nicotina a través de un vehículo que no tiene combustión y por lo tanto es mucho menos dañino. Provapeo también proporciona información científica a los usuarios. Y también es importante que aclare que Provapeo México no tiene conflictos de interés con la industria tabacalera ni con los fabricantes o vendedores de estos dispositivos. Eso también, eso quiero mantenerlo bien en claro. Muy bien, excelente. Roberto, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la situación que está pasando hoy esta industria, el cigarro electrónico? ¿Cuál es el mensaje de Provapeo en este momento? Bueno, el 19 de febrero del año pasado, el presidente firmó un decreto en el que se prohíbe la importación de los dispositivos, lo cual endurece esa prohibición que ya existe desde siempre, que es la prohibición de comercializar, no del uso, sino de la comercialización. Y es algo malo porque primero ya existe un mercado de dispositivos con aproximadamente un millón y medio de usuarios. Y segundo, también es un producto que puede ayudar a mejorar la salud pública porque es una opción para el fumador. Es una opción para que en vez de estarse envenenando con un humo tóxico, pueda que la nicotina es cancerígena, ni la nicotina no causa las graves enfermedades del tabaco, que la Secretaría de Salud prácticamente se ha negado a escuchar voces como las nuestras. Y no solo nosotros, hay también otras voces, incluso profesionales, médicos. Yo también veo esto como un científico. Tenemos una visión distinta, la Secretaría de Salud, que insiste en excluirnos del diálogo porque nos descalificó diciendo que somos agentes de las tabacaleras, etcétera, lo cual es falso. Y entonces hay una situación en la que es un producto que se usa, debe de ser de uso adulto, pero la sociedad mexicana ya está lo suficientemente madura como para poder regular un producto de uso adulto. El alcohol, el mismo cigarro de tabaco, están regulados, no están prohibidos. Estamos regulando también, legalizando el consumo de cannabis, que es también otro consumo para adultos. Entonces, es ilógico que mientras se mantenga regulado al cigarro de tabaco, un producto que compite con el cigarro de tabaco y que es mucho menos dañino, esté prohibido. Y pues esa es una situación dura, difícil, y pues nosotros estamos en contra de esa situación, tratando de cambiarla, tratando de convencer a la gente, e incluso queremos dialogar con la Secretaría de Salud misma. ¿Qué,
¿Qué pasa a nivel internacional, Roberto? ¿Hay casos en que a otros países pareciera que van en otra sintonía, ya probaron varias alternativas, no solo el cigarro electrónico, sino otros dispositivos, y México parece retrasado en ese tema? ¿Cómo ves esto, este contraste? ¿Será que, o sea, es tema del de dónde, o sea, cuál es el problema? Sí, mira, es cierto, absolutamente cierto lo que mencionas. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo más fuerte, que es el caso del Reino Unido. En el Reino Unido, los cigarros electrónicos, el vapeo, no solamente está regulado y es legal, sino que el mismo Estado, las mismas instituciones de salud, lo promueven para los fumadores y han tenido ya éxito porque han logrado un descenso apreciable de la prevalencia de fumadores. Otro ejemplo es el caso de productos, como dices, el tabaco calentado, que es distinto del cigarro electrónico, también tiene un punto de reducción de riesgo porque calientan el tabaco sin quemarlo. Ese producto ha tenido un éxito fenomenal en Japón, y Corea del Sur. Las ventas de cigarro convencional en Japón han bajado 30%. Quiere decir que debe de haber una cantidad enorme de fumadores en Japón que ya no están fumando o que están fumando menos, porque hay que mencionar que la transición no es directa. El fumador primero usa los dos productos y poco a poco va a empezar a evitar. En Alemania también hay apoyo por parte de las instituciones de salud. Hay resistencia también. Nueva Zelanda, Canadá, están debidamente regulados. Entonces, es cierto, en México no. ¿Por qué? Es un problema complejo. ¿Por qué no está? ¿Por qué en México no? Pues es un problema político, no es un problema de ciencia y de evidencia médica, de evidencia científica, es un problema político que en cierta manera se puede resumir como una resistencia de las tecnocracias del control del tabaco hacia una tecnología que los obliga a cambiar la manera en que ellos tradicionalmente atienden el tabaquismo. Pero repito, este es un problema que complicado, porque, mira, tienes una tecnología que viene del consumidor. El consumidor, que es el fumador, ya no necesita medicamentos, puede recurrir a esos medicamentos y tratamientos conductuales que se ofrecen tradicionalmente, pero tiene esta otra opción de mantener el ritual de fumar, un ritual muy parecido, consumir nicotina y reducir, no eliminar, pero reducir dramáticamente los riesgos. Y entonces eso para de caer a una tecnocracia que con muy buenas intenciones ha estado luchando en contra del tabaquismo, pero les cambia, como se dice en inglés, el business model que ellos tienen, la manera de atender el tabaquismo, se las cambia por completo, y entonces es normal que vaya a haber mucha resistencia en contra de eso. Y en México, desafortunadamente, esa resistencia, no solo en México, en América Latina, en países asiáticos, esa resistencia es mucho más fuerte, en Estados Unidos también, ¿sí? Sin embargo, en otros países que tienen sistemas de salud muy avanzados, las instituciones de salud, en vez de combatir y tratar de destruir esta tecnología disruptiva, la están adoptando, pues, beneficio. Y hay beneficio. Contarte otro tema. En este tema de los estudios, yo he tenido la oportunidad de viajar, he estado afuera, y me he topado con que estudios o estos países que van en avanzada, pues ya demostraron, analizaron cuál es la situación, impactan o no impactan, reducen más bien en lugar de desaparecer el daño estas alternativas. Y creo que hay consensos entre los especialistas, los investigadores, que a nivel internacional pues llegan al consenso de, bueno, estas alternativas reducen el impacto. Pero también vemos algunos estudios, bueno, esta es la gran mayoría, yo he estado en congresos en donde a nivel internacional se coincide en esto. Pero también hay otros estudios que a veces salen y generan miedo. ¿Qué pasa con estos estudios que dicen
que el vapeo es muy dañino, que el tabaco calentado es muy dañino. ¿Qué les dices a ellos? Porque si bien hay mucho estudio y el consenso parece que está a favor en países ya de avanzada, pues a favor de las alternativas, y nadie dice que pues elimine el daño, sino más bien se reduce. Pero ¿qué pasa con estos estudios que después salen y dicen, sabes qué, el vapeo, las alternativas son muy dañinas, incluso más que el cigarro tradicional? ¿A ellos qué les dices o por qué salen esta información? Bueno, lo primero que digo es que están en el error, y eso se puede, esto lo puedo, en muchos casos lo puedo demostrar a nivel profesional, porque conozco muy bien la física de los aerosoles. Aquí lo que estoy hablando es de sustituir el humo, que es también un aerosol por la combustión. Esta es una cuestión de física y físico-química. Si alguien lo niega, pues está diciendo que la Tierra es plana, o está diciendo que 2 más 2 son 5. Ahora, ¿por qué salen esos estudios? Sí, sí, es cierto, salen esos estudios, pues porque desgraciadamente cuando la ciencia que toca temas de salud pública, pues también afecta intereses. Y la ciencia en estos temas no es impoluta. Uno tiende a pensar que porque en la Universidad de California un profesor dice tal o cual cosa, pues esa persona es neutral y que es objetiva. Y pues en realidad esas personas también están motivadas, pues, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de intereses. Y si nos ponemos ya en la tabla de la ciencia, se puede demostrar que esas personas están equivocadas. Hay un profesor de la Universidad de California que es muy vocal, el profesor Glantz. Es una persona que constantemente, y que tiene su seguimiento en Estados Unidos, y constantemente está publicando artículos de este tipo. Sin embargo, en un artículo que publicó, en el que alegó que el cigarro electrónico producía infartos, el uso del cigarro electrónico produce infartos cardíacos, cuando se investigó cuidadosamente su estudio, se vio que los infartos que le sucedían a las personas eran 5 o 10 años antes de que empezaran a usar el cigarro electrónico. Entonces, lo que pasa con esos estudios es que hay que leerlos, hay que entenderlos, y muchos de ellos están equivocados. Ahora, nosotros, y en particular Provapeo México y la mayoría de las asociaciones que estamos en esta órbita, no queremos excluir a nadie, ni al profesor Glantz, ni a la Secretaría de Salud, pero queremos dialogar, queremos hablar, y que se expongan las pruebas, que se desahoguen las pruebas, y que pues ya se vea quién tiene la razón, ¿sí? Y sí, repito, esos estudios están errados. Ahora, eso no quiere decir, y es bueno que lo haya mencionado, el cigarro electrónico no es un producto libre de riesgos, ¿sí? Es un producto que sí tiene su riesgo. Ahora, todos los productos de uso adulto tienen riesgo. No van a decir que tomar whisky, o tomar cerveza, o incluso comer chocolates, pues también tienen riesgos. Entonces, la salud pública debe de informar esos riesgos, pero no tomar como base la existencia de un riesgo, ¿sí?, para imponer medidas regulatorias drásticas, ¿sí? El hecho de que exista el alcoholismo y que existan jóvenes que desafortunadamente toman alcohol, mucho más jóvenes toman alcohol que vapean, eso no es justificación para prohibir el whisky a los adultos. O sea, se debe de prohibir al menor de edad, pero cuando nos lo prohíben a los adultos, nos están tratando como menores de edad, y no debemos permitir eso. Muy bien, interesante. Fíjate, no sé ustedes qué piensen en la audiencia, amigos. Yo quisiera saludar, gracias a López López, Javier Latino, Roger Jesús, a Josefina Graciela, ¿quién más está por ahí? Jeffrey Zamora, en fin, a todos los que están comentando. Yo quisiera, como periodista, pues siempre hay que analizar la información. Creo que
cada parte de esta discusión tiene el derecho de expresar. Creo que el punto del diálogo creo que es interesante, porque sí, siempre se debe hablar, se debe llegar a acuerdos. Y yo como periodista veo que a veces puede salir una información, una noticia que puede hacer dudar sobre las nuevas tecnologías. Y eso pasa muchas veces con las innovaciones. Hay duda, hay cierto temor. Y bueno, a veces no ayuda para nada que salgan algunos estudios. Creo, me llamó a mí la atención, y lo digo a la audiencia abiertamente, también a Roberto, que compañías, por ejemplo, como Philip Morris, dicen, a ver, el cigarro sí hace daño, en eso estamos de acuerdo todos, causa un daño, pero pues cada quien es libre de elegir. Ahora nosotros con estas alternativas, lo que ellos proponen es, pues buscamos formas para reducir el impacto. O sea, si ya hay fumadores que no pueden dejar de fumar, ahora busquemos reducir. Entonces creo que es un tema en donde se abre mucho el debate. Creo que posiciones tal vez muy aisladas, muy polarizadas, pueden dañar más el diálogo. Y bueno, finalmente, Roberto, yo te preguntaría, entonces en concreto, pues me llama la atención que la Secretaría de Salud tome esta decisión. Yo vi que el mismo presidente lanzó este decreto para prohibir. Y pues lo que a mí me preocupa es la justificación. ¿Hay una justificación científica atrás o no la hay? Es lo que yo preguntaría. ¿O con base en qué estudios hicieron una balanza y dijeron, bueno, estos estudios publicados en Londres, publicados, estos no valen y estos sí valen? Entonces, eso me llama la atención. Finalmente, ¿tú qué le dirías a la Secretaría? ¿Qué piensas que en las próximas semanas el diálogo se abra, está completamente cerrado, o cuáles son como los siguientes pasos hacia adelante? Importantes que mencionas. Primero, el decreto presidencial, la justificación técnica del decreto presidencial es completamente errónea. Es completamente superficial, falsa, errónea. Aluden a las enfermedades que hubo en Estados Unidos en 2019, que hubo jóvenes, hubo personas que se intoxicaron los pulmones, y las mismas autoridades norteamericanas, fenómeno de mercado negro, utilizando cartuchos adulterados de THC, ni siquiera eran de nicotina, pero incluso el THC, bien regulado, no es dañino, ¿sí? Y entonces, eso para dar un lado, la fundamentación técnica de ese decreto es deficiente. Ahora, ¿qué viene ahora? Pues viene hay el viernes un foro, un parlamento abierto convocado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, en la cual se va a discutir el tema, porque ya se ha discutido en la Comisión de Salud. Han tenido una actitud un poco autoritaria porque hay varios legisladores, Ricardo del Sol Estrada y Lorenia Valle San Pedro y también Héctor Jaime Ramírez Barba y otros también que han promovido iniciativas de ley para reforma de la Ley General del Control del Tabaco para regular estos dispositivos. Queremos regularlos, no queremos ponérselo en la boca a todo mundo, eso se debe de entender. Es una opción, ¿sí? Y regularlos para uso adulto. Y la Secretaría de Salud han vetado a estos compañeros legisladores, a nosotros nos descalifican, no ha habido diálogo, pero afortunadamente la Comisión de Economía sí está dispuesta a tener un parlamento abierto en el que estemos todos. Todo mundo está invitado porque todo mundo tiene que hablar. Regular estos productos requiere su tiempo y no es una cosa fácil, pero se tiene que hacer, porque no regularlos es peor, mantenerlos en la ilegalidad es peor. Y también quiero mencionar que esto no solamente es para la nicotina. La marihuana, el cannabis, la manera en que está siendo legalizada en México es únicamente fumada, y quiero advertir que el humo de la marihuana es tan tóxico como el humo de tabaco. Es humo, es lo mismo, lo que cambia es la sustancia psicoactiva, pero el resto es lo mismo. Y ahora desde hace tiempo en Estados Unidos aproximadamente un 50-60% de los que consumen CBD
y también THC lo hacen por vaporizadores. Son aparatos distintos, pero utilizan principios muy parecidos. Entonces, prohibir el vapeo también afecta a los consumidores de cannabis. Estamos legalizando cannabis y están obligando a los consumidores a que la consuman fumada. Los que consumimos nicotina nos quieren obligar a que la consumamos fumada también, porque el tabaco sigue siendo legal. Yo puedo ir ahorita a cualquier estanco y comprar unos Marlboro, ¿sí? Pero si compro un vaporizador, estoy violando la ley, nos están criminalizando y las consecuencias de esto no son buenas, son consecuencias muy malas. Prohibir a la hora de la hora sale más caro que regular. Pues creo que está dicho. Gracias, Roberto Alan Sosman, director de Provapeo México, por estar aquí en Ideas de Negocios. Pues creo que nos dejas un tema para reflexionar. Yo le diré a la audiencia, más que tener una posición, yo creo que hay que analizar estos temas. Pasa muchas veces que el diálogo en otros países es como de un nivel superior porque no hay tanto ni escepticismo ni tampoco ataque en contra de ciertas asociaciones o grupos. Simplemente se analiza con bases científicas, simplemente se pasa a través de ciertos filtros, se toman decisiones consensuadas, los gobernantes, las empresas, las asociaciones, la sociedad civil. Y creo que ese pues debería ser el punto central, y México, pues esperemos que no nos quedemos atrás, como en otros casos, ahora en este tema de las alternativas de cigarro. Esperemos que pues haya diálogo, que el diálogo se eleve, que sea un diálogo basado en información, y pues sobre todo porque también todas estas industrias, pues cualquiera diría, no, el tabaco es malo y hasta ahí me quedo. Pero también estas industrias generan empleo en el campo, en ciudades, la cadena de suministro, en fin, son industrias que al final generan empleos, y creo que pues hay que analizarlo desde diferentes partes. Gracias, Roberto, por estar aquí. Que tengas muy buena tarde. Mucho gusto y de haber conversado, y encantado, estoy a sus órdenes. Y aquí están nuestras redes. Estamos a las órdenes de todas las personas que quieran saber estas cuestiones. Somos abiertos, transparentes, no ocultamos nada. Estamos dispuestos a hablar con quien sea, hablar con la industria, hablar con la Secretaría de Salud. Todo mundo debe de hablar en este caso. Debe haber un diálogo, no se debe excluir a nadie. No esperamos que la Secretaría de Salud esté de acuerdo con nosotros, pero sentémonos a hablar. Menos que escuche. Muy bien. Buena tarde, Roberto. Hasta luego. Gracias. Amigos, ¿qué les pareció esta entrevista? Es un tema, pues, para analizarse, y yo sugeriría a todos los que nos ven, además de que voten por el contenido que más les llamó la atención a partir de ahora, voto por la entrevista, voto por el resumen de noticias, voto por el resumen de mercados, también exprésenos sus opiniones, en un momento más voy a leerlas. ¿Y qué les parece si nos vamos a la dinámica final para escucharlos, leerlos y saber para ustedes cuál fue el contenido más interesante? Adelante. La dinámica. Ahora sí, déjenme ver quién anda por ahí. Yo vi que los amigos de Provapeo, además que me pongan voto por, pues díganme por favor, ¿por qué es el contenido más relevante para ustedes? Voto por la entrevista, voto por el resumen. A ver, hay muchos comentarios. No, bueno, Provapeo. Muchísimos comentarios de la audiencia. No, hombre, se pasaron excesivamente muchos comentarios. Muy bien, muy bien. A ver, voy a leer desde por aquí. ¿Les parece bien? No, hombre, pues es que... ¿O qué quieren, que dure 2 horas el programa? ¿O a qué? ¿Cuál es la razón, motivo? López dice, saludos, doctor. No se escuchaba bien. Sí, perdonen, pero es que a veces el audio se está viciando y son cuestiones de internet, pero tratamos de solucionarlo. No sé si se haya escuchado bien. Roger Jesús, bueno, lo estamos también monitoreando. Saludos y apoyo el vapeo como elección. Dice, se corta la voz del doctor. Sí, justo vimos que estaban conectados. Había otros conectados, ya tratamos como de solucionarlo. Y bueno,
dice, yo sí creí en el vapeo. Yo sí creo en el vapeo. Vapear no es fumar, dice Javier Latino. No es humo, es vapor. Ok. ¿Y cómo? Sí, Gabriela, pero es una reducción de daños para aquellos que no pueden dejar el tabaquismo. Ándale, ya están contestando. La nicotina tiene los mismos daños equiparables a la cafeína. Es interesante, claro, hay que decirlo también con hechos. Nosotros, no, y creo que hay que hacer la aclaración. El fumar, como lo han dicho las empresas y todo, no es bueno, hay que quitarnos ese vicio. Si ustedes tienen el vicio de fumar, no está bien, muy mal vicio. Hay que quitárnoslo y bueno, estas alternativas para reducirlo, pero el objetivo que sea desaparecerlo, ¿no? Vapear no es fumar, dice López López. Yo sí creo en el vapeo. Saludos, Roberto. La nicotina no es cancerígena, Javier Latino. Pero las dos hacen daño, dice Marta Claudia. Yo sí creo en el vapeo. Roger Jesús Soberano Rangel, es un medio. Yo fumaba 2 cajetillas diarias y ahora ya no fumo. Tampoco vapeo, me ayuda mucho. Exacto. El punto es no hacer ni una ni otra. Pero estas empresas, estas asociaciones dicen, pero esto es para los que ya fuman. Ya los que ya están dentro de, pues de este tema de fumar, pues para ellos son las alternativas. Es más, dice, nosotros no alentamos que se vendan para quienes no fuman. Eso me parece interesante porque, pues si es para reducirlo, está bien. Si es para aumentar, no. El vapeo es 95% menos dañino que el tabaco. Marta Claudia Flores, infórmese, eso no es verdad. Dice López López, ya no se enoje, todos estamos aquí platicando. Creo que todos debemos expresar nuestros puntos de vista. Calavera vapera, nosotros no decimos que sea inocuo, decimos que es 95% menos dañino. Es que ahí está, son términos, son puntos que hay que ver. Es una alternativa para abandonar el tabaquismo. Bueno, pero oye, calavera vapera, con esa imagen hasta ya me dio más miedo. Yo que tú me la cambiaba. Gabriela Romero, debe haber varios métodos. Yo dejé de fumar de un día para otro. Supongo que depende de cada uno. Gaby, tú eres un ejemplo. No le hagas. Eso es muy bueno también. Mi padre dejó de fumar en un solo día. Eso es una decisión muy fuerte y pues a veces complicado para algunos. La Secretaría de Salud se niega al diálogo. El uso de vaporizadores es probablemente la única forma de terminar con el tabaquismo en nuestra generación. En México, donde las tasas de fumado aumentan anualmente. López López, a mí sí me sirvió. Gabriela, dice Calavera Vapera, depende de cada individuo. Oigan, pues muchos mensajes. Hola chicos, dice Antonio Toscano. No, claro que no, libre determinación de las personas. 37 años fumando, los últimos 20 años, 3 cajetillas. Pues sí, es decisión de cada uno, ¿verdad? Aunque digamos, no es recomendable. Voto por el resumen, voto por el resumen, voto por Arco Dorados, voto por Marisol. Sí, que platiquen más de Sosman, voto por el resumen de noticias, por el doctor Sosman, voto por Arcos Dorados. Hoy, voto por la entrevista, voto por el programa y la apertura. Gracias, mi estimado. Voto por el resumen, por el resumen. Basta de del colonialismo filantrópico de Bloomberg. Ándale ya con Bloomberg. Por eso solicitamos regulación. Los niños jamás deberían de vapear. Eso sí, ¿eh? Eso sí. Es una alternativa a los adultos solamente. Que no es humo, es vapor, dice Calavera. Calavera vapera, pero es que con esa calavera de verdad. No te me vayas a enojar, es broma. Oigan, pues, señores, señores, ¿quién se lleva hoy? ¿Se llevará la entrevista? Pues yo no vi votos por la entrevista, aunque hay tantos seguidores. A ver, señorita interventora, ¿a quién se la damos? Hoy el público de Ideas de Negocios, de acuerdo con la interventora. Bueno, se llevan medallas, Josefina Graciela, Marta Claudia, Gloria Gómez, Daniela Cuso, Mariel Medina, Gaby Medina, Rubén Flores, Michelle, Gabriela Romero y también Calavera Vapera, te llevas una medalla por estar comentando tanto. María, Martín Sánchez, López López, Roger Jesús, Javier Latino y Balam Gong. Una medalla de cortesía, querida audiencia.
Y ahora sí, la señorita interventora nos dice: todo depende de cada persona. Para uno es fácil, para otros no. Alequia Estrella, coincido. Resumen de noticias, hoy tú te llevas la medalla. Esto fue La Dinámica. Pues aquellos amigos de Provapeo que están por aquí, compartan, si ustedes gustan esta transmisión, pónganos el número 5 para agradecerles. Que tengan muy buena tarde a todos, los invitamos al foro que se va a celebrar este próximo jueves, mañana a las 5 de la tarde. Cuidemos el planeta, el 25 de marzo va a estar Ecose, Arca Continental, Nestlé, Unilever, Tetra Pak. Métanse aquí a través de Facebook, a las 5 de la tarde van a estar. Pues los invitamos, que tengan muy buena tarde. Regístrense ahí en la página de Facebook. Y bueno, que tengan muy buena tarde. Mañana 2:30 por acá nos vemos. Hasta la próxima.